arrancó la pretemporada, por suerte arrancó, bueno, con muchas expectativas, con la diferencia del año pasado, este año sabemos que vamos a jugar. El año pasado, a esta altura del año, entrenamos por entrenar, no teníamos un torneo, así que sabemos que hay torneo, sabemos que el torneo es diferente, que es otro torneo, otro tipo de competencia, un torneo largo, va a estar difícil, pero bueno, tenemos muchas expectativas, muchas ganas de sacar una espina el año pasado y de mejorar. Y no, los trabajos van a ser de a poco. Al principio a mí me gusta que ellas empiecen a agarrar confianza con la bocha, nada de oposición, por lo menos las primeras semanas, donde la prioridad la tiene la parte física. Lo mío va a ser más tranquilo, por lo menos la primera semana. La segunda semana ya empezar a entrenar más táctico, más estrategia, algunas cosas que quiero cambiar con respecto a la forma de jugar. Esta semana va a ser muy, muy de pase y recepción, medio estático, para cuidarlas también, ¿no? Por el físico y demás. Y sí, la vara está más alta. Estamos contentos con lo que logramos. Yo se los dije a ella, estoy muy contento con lo que logramos, con lo que crecimos. Pero bueno, la realidad es que no nos alcanzó. Y como no nos alcanzó, tenemos que comprometernos más, sacrificarnos más, entrenar mejor, jugar mejor. Hay un montón de cosas que tenemos que crecer, no quedarnos con lo que conseguimos para, no sé, yo soy muy ambicioso y quiero que ellas también lo sean, no quiero que nos quedemos con esto y nada, poner la pata en el acelerador para hacerlas crecer y no quedarnos con lo que tenemos. Un equipo muy joven y tiene mucho para crecer. Y el plantel por ahora es el mismo del año pasado, subieron algunas de quinta, tres, si no me equivoco, cuatro jugadoras. Algunas ya venían jugando en intermedia, intercalado. Pero el plantel de primera, las que estaban en quinta, o que eran de quinta, están en primera, son las mismas. No cambió mucho el plantel de primera por ahora, pero es el comienzo en realidad. Después cada una va a tener que ganarse su lugar y ahí evaluamos quién está para jugar en primera o no. Nada, Agus es un gran entrenador, joven, con mucha energía. Estuvimos trabajando el año de la pandemia muy poco porque enseguida nos guardamos, pero tiene todo, es un jugador de hockey, está vigente, eso está bueno porque tiene contacto con muchos entrenadores, muy buenos entrenadores, puede traer cosas nuevas. Y siempre tener un entrenador que esté jugando es importante para las jugadoras porque transmite un montón de cosas. Nosotros estamos retirados, así que... pero bueno, nada. Espero que, no estoy seguro que va a tener un gran año, tiene mucho feeling con las chicas, así que bienvenido. Sí, es un desafío lindo que me toca, la verdad que se extrañó el club, es un club que se hizo querer mucho, la verdad que se trabaja muy bien, no me arrepiento, sé que no me voy a arrepentir por la duda de la decisión que tomé de volver. No, sin duda, yo les comenté a las chicas, hablamos con el otro profe que se fue, Jorgito, es amigo mío, la idea es mínimo ese piso de juego, no de resultados, sino de ese juego. Y ahí empezar a sumar y sumar y sumar. Es un desafío que me gusta mucho, que siento que vamos a estar a la altura. Hay un lindo grupo en lo humano y en lo táctico técnico, así que va a estar lindo, se va a dar lindo. La verdad que yo les pedí un equipo, me gusta un equipo muy ofensivo, que no pare, que no te deje respirar, como es el hockey hoy en día. Serán pausas de un minuto y medio, de dos minutos, que es lo que estás afuera. Necesitamos un equipo que te coma los calores. Eso me gusta sí o sí. Lo primero es eso, después vemos el resto, pero que no pare de correr un segundo, esa es la idea. Necesitamos, aparte de eso, necesitamos trabajar porque al mismo tiempo no cargar las demás en el palo para que rindan el físico. Es un trabajo que sin duda es complicado y es el más importante, o el 50% mínimo en la parte física que hace Facu, que es un laburo increíble. Se extrañaba mucho lo que es lo humano, además de lo deportivo, que es un club que tiene mucho para dar. Sin duda lo humano es lo más importante. Te sentís cómodo del día uno, ya todas las chicas que te ven, todos los empleados, del que sea,
te saludan, te tratan bien, te preguntan cómo te fue. La verdad que es algo, lo más importante es eso y es lo mejor.